Muy buenas, gente chévere, sean todos bienvenidos a un nuevo video especial por Halloween. El día de hoy aprenderemos a hacer este efecto. Corre video. He vuelto, ya por fin es bueno hacer un video, quizás una vez al mes. Sí, no fue chistoso. He remodelado también mi setup, bueno, mi habitación. Se han cambiado muchas cosas y he quedado simplemente mi cámara frente a mí y yo frente a la pantalla. Así de simple, fácil, sencillo, eficaz. Estoy sudando mucho. Ya listo, esperen. Oh sí, la gorra me encanta. Vuelvo a ser yo. Bien, chicos, para crear este efecto lo único que tenemos que hacer es, bueno, grabarnos un video tal cual. Este efecto lo realizaremos en After Effects, pero también necesitamos un plugin extra llamado Saver. Los que no tengan Saver, les haré un pequeño tutorial dentro de este tutorial de cómo instalar Saver al estilo Yuya. ¡Vamos allá! Bien, amigos, ahora sí apago la cámara y lo vamos a hacer un tutorial, mini tutorial del estilo Yuya, de cómo instalar Saver en nuestro ordenador para After Effects. En este caso yo tengo un instalador Windows porque obviamente soy pobre y esto es Windows, jaja, chiste. Bien, para instalar el Saver lo único que tenemos primero es ir a nuestro equipo, a disco local C, en archivo de programa Adobe, Superfiles, bajamos y encontramos la carpeta Plugins. Y bueno, yo en este caso ya tengo la carpeta Video Copilot porque ya instalé Saver. Muy aparte que también tengo, bueno, el Element y el Optical Flowers. Y bueno, en este caso necesitamos instalar Saver. Ok, ustedes no tendrán esa carpeta. Simple. Le damos doble clic al instalador, le damos que sí. Luego nos sale toda esta vaina. Saver for After Effects installed. This is for the start, bla, 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 bla. Le damos a siguiente. Le damos acá a siguiente. E instalan Saver dentro de bla, 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 bla. Sí, como les dije, acá está tal cual. Va a instalar en nuestro disco local C, Permafiles, Adobe, Adobe After Effects 2019, Superfiles, Plugins y Video Copilot. En este caso, preelección te va a instalar una carpeta de esto. Simplemente le das a siguiente, le das a Finish y a nuevamente Finish. Y ahora sí, ustedes al actualizar ya les va a salir el Video Copilot y su Saver. Así que simplemente vamos a ir a After Effects. Esperamos unos cuantillos, minutillos. En este caso no me estoy grabando la cara o el rostro porque no sé por qué, no sé, tengo batería, memoria de sobra y no sé por qué no estoy grabando mi rostro. Si a ustedes les encanta mi rostro, ¿no? ¿No les encanta? Ok, gracias, los amo. Bueno, cerramos esto, vamos a crear una nueva composición, aceptamos, que está en mayúscula, desactivo la tecla mayúscula. Vamos a crear un nuevo sólido, perdón, un nuevo sólido. Disculpen, estoy muy alterado. Es que he vuelto después de casi un mes, ¿no? Para Halloween. Bueno, para Halloween. Aceptamos. Bien, estamos aquí. Simplemente vamos a hacer una mascarita. Aún no empieza el tutorial de la máscara de Halloween. Simplemente estoy haciéndoles un ejemplo de que Saver ya está instalado. Vale, voy a hacer esto, sin siluetas. Luego voy al efecto. Video Copilot. Y aquí está, Saver. Damos aquí. Y automáticamente se aplica una línea tipo Star Wars. Ah, cabe resaltar que para este, con este mismo efecto, con este mismo plugin, vamos a hacer el efecto de sable de Star Wars. Pero eso será todavía para diciembre, así que espérenlo. Spoiler adelantado. En este caso vamos a ir a Custom Core. Custom Core. Sí, perdón, en inglés. Luego elegimos Layer Mask. Y listo, se va a encajar a nuestra línea. Bien, una vez tenido todo el ejemplo, ahora sí vamos a empezar con el tutorial. Nos vemos en cámara. Chao. Bien, una vez ya instalado el efecto Saver, en este caso plugin Saver, vamos, bueno, acá estoy en mi ordenador, tengo acá ya también el crudo que he grabado, en este caso he limpiado mi After Effects, vamos a arrastrarlo aquí, esperamos un toquecito, luego lo arrastramos directo aquí, y me creo una composición, desactivo el mayúscula, me creo una composición tal cual, con las mismas medidas de mi formato en que he grabado con mi cámara. Ok, si ven que está un poco crudo, tiene una en mi cámara, tiene un filtro el cual es muy seco, que se acerca un poco al formato RAW. Ok, antes de seguir con el tutorial, quiero agradecer a mis suscriptores que han estado apoyándome en mi fanpage. Pueden seguirme, Jaco García BFX.
que han estado linkeando, le han estado dando muchos likes, han estado comentando y también han estado escribiéndome mucho de hacer nuevos tutoriales. Y este efecto es muy especial. Vaya que también por el Halloween también quiero que aprendan este efectillo, porque vamos a trabajar muy de la mano de After Effects. También se vienen nuevos tutoriales con Vegas y Premiere. Sí, me han estado pidiendo mucho Vegas y la verdad los aprecio mucho. No se olviden tampoco de seguirme en mi Instagram, JacoGarcia-07. Y bueno, y ahí comparto lo que son, ahí pueden ver en pantalla mis ilustraciones. Soy ilustrador, me encanta el 3D. Bueno, estoy aprendiendo, tratando de ser un buen ilustrador 3D. Están viendo algunos de mis trabajos. Bueno, no olviden seguirme y también ir dejando, si quieren, algún día muy pronto, heme aquí haciendo tutoriales de ilustración 3D en Cinema 4D. Quiero agradecer también a mis suscriptores muy cercanos que me han, bueno, acá se puede, okay, se puede. A Yonder García me ha regalado este guairuro de la suerte, y vaya que en estas últimas semanas me ha traído mucha suerte, gracias. Y también a mi suscriptora Dayan, que me ha regalado esta pulsera también de colores, que se le ha dado una vuelta. Y ahora lo aprecio mucho, es muy halagador, muy emocional también. Bueno, si continuamos con el tutorial, ya está. Voy a centrarme en el momento exacto en el cual hago el... Bien, ok, voy arrastrando. No sé por qué siento que después de este tutorial van a salir varios stickers para WhatsApp míos. No sé por qué. Ok, solo quiero este pedazo, ¿vale? Achicamos con la tecla N. Bueno, para achicar esto, para que la precomposición se repita solamente en esta segmentación, tecleamos la letra N. Ya está, ¿vale? Solamente se va a reproducir todo este margen. Ver un bucle. Ok, para generar este efecto de fuego. Ok, me centro acá. Para crear una etiqueta o un punto de salida, aprieto el asterisco. Asterisco y se crea automáticamente esto. Clic derecho, marcadores. Vale, para crear un marcador aquí es agregar marcador. Y agregamos, bueno, en este caso no quiero agregarlo a mi capa, sino a todo mi entorno. Así que clic afuera y asterisco y se genera esto. Vale, voy a crear un nuevo sólido, color negro, muy importante. Le voy a tapar su ojo, vale, pero igual estoy apretando el sólido. Y voy a empezar a enmarcar mi rostro. Bien, cerramos la máscara, terminamos de enmascarar. Vamos a empezar con algo muy simple, luego vamos a ir ya dando los detalles para que se adapten. Activamos la máscara y vemos lo que hemos hecho. No hemos enmascarado solamente mi rostro. No se preocupen, vamos a efectos, bajamos y nos encontramos en BioCopilot Saver. Bien, estando aquí, vamos a ir a Customize. Customize core. Ok. Bien, vamos a ir a Customize core. Y desglosamos. Y en Saver le vamos a dar a Layer Mask. Eso sí me lo sé. Ok, bueno, sigue sin salir nada. Pero vemos que el efecto está funcionando en el tema de mi máscara. Bajamos a normal. Y lo vamos a poner en pantalla. Oh, yeah, ya está quedado. Bien, vamos a en Select, tenemos un montón de cosas. En este caso vamos a empezar a jugar con cuál queda mejor. Tenemos Energy, Electric. Hay un tema de Ghostbuster. Bien, esto me encanta. En este caso podemos elegir el color verde. Yo elegí el color verde porque obviamente atenúa con Halloween. Y verde y rojo como que me llamaba la atención. Y además, si buscamos, verde con rojo son colores complementarios. Ahí está. Verde y rojo son colores complementarios. Y es por eso que quedaría muy bien. Vale. Estamos aquí. Bueno, en este caso en Glow Intensity podemos intensificar el resplandor. También podemos jugar con estos. Vale, yo lo voy a dejar así. Sí, tengo que animar la máscara, chicos. Vale, como empieza desde acá, voy a apretar la tecla M. Mi máscara y le doy un clic acá. Y entonces voy a empezar a darle a avanzar página, frame por frame, y empezar animando cada uno de estos. Vale, esto es un trabajo, sí, tedioso.
Sí, lo que me olvidé fue también marcar el final, porque ahora estoy apuntando y no sé en qué vaina termina. Bien, hasta acá. Le doy a la asterisco y supuestamente mi máscara tiene que terminar acá. Pues sí, me voy a dar con toda la facilidad de ir animando fotograma por fotograma. Bien, gente, una vez terminé de haber hecho todos los puntos, no son muchos en realidad, ok. Vale, me olvidé de ponerme los lentes del editor virgen. ¿Cómo entra? En este caso, yo le quisiera dar una entrada de... Bien, puede ser máscara misma, pero por ahora vamos a poner entre opacidad. Que empiece de cero. ¡Wow! Pero muy golpe, mucho golpe. Ahí recién. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña animación a los frames. Apretamos, le damos clic derecho, asistente de velocidad, le hacemos suave. Luego vamos al editor de gráficos. En este caso esto, lo vamos para acá, lo desaceleramos. Y bueno, nuevamente acá, de 100, baja a 0. Bien, lo podemos renombrar como dándole a Enter. Y ahora sí, damos nuevamente nuevo, sólido. Y en este caso, esto va a ser, le podemos poner un color violeta. Tapamos su ojo, vamos a tener que crear ahora este ojo. Vale, cerramos, vamos aquí. Vamos aquí y con esto suficiente. En este caso también acá quiero darle curva. ¿Vieron cómo es sencillo? Igual en este caso, bueno, luego animamos el inicio aquí, tocamos M, pero antes efecto. Vamos a efecto, le damos save. Bien, igual. Activamos el ojo. Me olvidé de activar el ojo. Custom Car. Vale. Si no quieren hacer todo este papeleo, simplemente vamos a calcar cara. Control C, el saver. Control V. Ya me tiene esto. Vale, sencillo, ¿no? Conmutar definidores y lo ponemos pantalla. Volvemos a darle acá clic. Bueno, en este caso, creo que acá lo haré fuego, fire. No sé, a ver, es para jugar. Quiero ir recalcando que no estamos haciendo un traqueo de cámara o un rastreador, por el hecho de que quiero que practiquen o practiquemos juntos el tema de máscaras. Lo mío aparte también es más de preproducción que postproducción, pero por ahora quiero que practiquen con la máscara. El ser humano por naturaleza es ocioso, así que yo también lo soy, no voy a negar, soy ser humano, no soy un reptiliano. Así que nos creamos tareas y así ir practicando y nos hacemos más rápidos, más habilidosos. La verdad, créanme, indirectamente están practicando el tema de máscaras y también están analizando su ritmo. En este caso podemos jugar también con el glow, ¿vale? Le damos clic al relojito y también quiero jugar con... Hay algo que brilla, que es esto, el core. Le damos a la tecla U, nuevamente acá están, los que hemos activado. Esto sería como su comienzo. Bajamos esto, cero, ya está. ¿Ahí te ven? Creo que no era necesario jugar con esto, sí. También, ¿no? Bueno, vamos con esto. Vale, lo suavizamos, igual nuevamente. Vamos al editor de gráficos y jalamos esto, jalamos ambos y hacemos esto. Es para que le dé una suavidad de entrada y salida. Zoom, ¿vale? No sea tan seco. Gente, chicos, ya hemos terminado. Bueno, añadí un ojo más, un ojo derecho. Añadí también la boca, en este caso vamos viendo por acá, lo sé, dividí en colores. También puse unos dientes maquiavélicos de vampiro.
y un brillo extra a mi rostro. Lo deja iluminando y luego vuelve a la normalidad. En este caso, dupliqué el ojo izquierdo al ojo derecho y aquí jugué con la posición y rotación. En este caso, el punto de anclaje, hice un error garrafal de no colocar primero el punto de anclaje, que vendría a ser esto, en el centro. Y bueno, igual tuve que trabajarlo tal cual y ya me quedó esto exacto. Al comienzo le puse un glow intensity. En este caso, discúlpenme, se me ha cerrado, no sé por qué. Acá está, encontré el defecto, bien. En el saber he jugado con glow intensity y core size para que empieces como una chispa y luego pum, kaboom, se encienda, ¿vale? Ambos ojos son lo mismo y listo. Y hasta el final, y luego al último hice lo mismo, simplemente copié el de acá, el final lo pegué acá y el último lo pegué acá. Y así es como finaliza, como inicia, y se va apagando lentamente, igual que mis ojos. También he jugado mucho con la posición de la máscara, que en el tema del trazado de la máscara, uff, es tedioso, pero al final queda un resultado magnífico. Ok, vamos con los dientes. ¿Qué hice con la boca en este caso? Voy a centrarme acá con la boca y con la carita. Aquí le doy un punto a la capa del video y también a la boca, para así simplemente aislármelos y darme la facilidad de explicar mejor el tutorial. Me voy a dar a la U para ver todos los puntos que hice, los fotogramas, los keyframes. Bien, en este caso para la boca usé el Glow Intensity, Glow Spread y Glow Base. ¿Para qué? En este caso iba avanzando y bueno, al llegar acá iba creciendo, vale, la fuerza es más potente acá. Luego vuelve a un estado normal. He bajado de 101 a simplemente a 58, algo muy simple. Iguales son en todos. Luego jugué mucho con la posición, escala y rotación. Jugué muy poco con la máscara, pero también añadí. En este caso utilicé dos máscaras, cabe recalcar. Quiero activar el saber. Ok, activé la primera máscara. Sí, se puede hacer, la cerré, no hay problema. Luego activé una nueva máscara para los dientes de abajo, ¿vale? En este caso, justo cuando llego acá, ahí como que cierro la boca un poco y ahí sí tengo que achicar los dientes. ¡Bam! De ahí igual, seguí jugando con el tema de posición. Pueden ver todos los puntos en azul. Un poco de rotación, o el tema de mover mi cara. Y bueno, un poco de escala, que en la escala lo sé, obviamente al abrir mi boca, crecer. Obviamente al abrir mi boca, hago que crezca los dientes, salgan. ¡Fraj! Por ahí un pequeño, ven ese golpe. ¡Bra! ¡Bra! Bueno, utilicé para mi cara. Sí, este es un plus que quise ver cómo quedaba, como un espectro que sale. Y quedó bien. Acá se jugué mucho con la máscara. Es algo simple, ¿ves? Ok, aquí utilicé un recorrido de máscara. En este caso, un recorrido de saber. En offset se puede dar un inicio de cero. El primer fotograma está en cero, ¿vale? Luego le doy un inicio. ¡Bra! Y luego un final. Luego jugué con el trazado, no, muy poco, nada por el estilo. Jugué también con el glow para darle ese giro, para darle ese pum, ese resplandor, ese golpe que yo necesitaba. ¡Pum! Y bueno, queda chidori. Y al comienzo le doy un pequeño un golpe de turbulencia, que pueden ver en este caso cuando me frunzo la cara. Para eso simplemente dupliqué esta misma capa, le di control D y le metí el efecto turbulencia, desplazamiento turbulento. Lo arrastro, como pueden ver, mi cara se deforma totalmente, ¿vale? Luego le apliqué una máscara, quiero eliminar esto, no me sirve, con esto. Le apliqué una máscara en circular, un simple círculo nada más. Luego, en expansión de máscara, que pueden ver acá, expansión de la máscara, está desde un -67, que en este caso no se ve nada, y va creciendo la máscara. Si quieren pueden verla acá, ahí está. De cero, va creciendo, ¡pum! Quiero todo. Luego, dupliqué este mismo video por la máscara, lo dupliqué, pero en este caso aquí eliminé el efecto de desplazamiento turbulento. Acá no tiene el efecto, así que aquí vuelve a la normalidad. Pueden verlo acá, así. Primero sale la máscara con turbulencia, y luego sale la otra máscara sin nada de turbulencia. Que me explique. ¡Ra! Y ahí viene toda la función del saber. Activo esto y ahí sí, podemos ver el resultado final. El día de hoy aprenderemos a hacer este efecto. Corre vídeo. Y bueno, gente Choice, espero que les haya gustado el efecto. La verdad, he vuelto. Es bueno subir un video, como lo dije, una vez al mes. Y este especial de How.
Espero que les haya gustado este tutorial de After Effects usando el plugin Saver. Se vienen más tutoriales con este plugin. No olviden dejar en comentarios allí abajo qué otro nuevo tutorial quisieran que yo vaya sacando. Si me han pedido mucho de Vegas Pro y Premiere, lo voy sacando a la par. Efectos que ya tengo por ahí hechos, simplemente faltan subirlos. No se olviden de seguirnos en nuestro sensual fanpage como Jaco García BFX, y donde puedes encontrar todo un perfecto portafolio de nuestros trabajos. También subí mi pequeño video reels de 2019 de todo mi trayecto que he ido avanzando, y aquí pueden ver un pequeño demo. Bueno, ese es un pequeño demo que he ido progresando a lo largo de mis trabajos. Ya se van a ir sumando, obviamente, los nuevos que estoy sacando para un nuevo video reel 2020. Espero que sea mejor que el de este que está ya en mis redes. No se olviden darle me gusta, seguirme y obviamente escribirme al chat de Jaco García BFX de qué nuevo tutorial quisieran que saque. Están libres para pedir. Y también no se olviden de seguirme en mi Instagram, donde voy subiendo ilustraciones y algunos trabajillos que hago por aquí con los efectos. Y no se olviden de darle mucho amor. Bueno, gente, chavales, ha sido un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este pequeño conocimiento. Nos vemos hasta la próxima. ¡Mua! Bien.